Hola, bienvenidos un día más a Atlántico TV. Hoy estamos aquí en la Fundación Sales, donde Bego Arana y Cristian Penelas van a organizar eh, este jueves, ¿no? Este jueves un evento muy especial. A ver, contanos un poco. Bueno, empiezo yo. Venga, empieza tú. Bueno, pues esto es un evento que se va a llamar eh, Snack en Sales, que es una experiencia, nosotros lo llamamos así, una experiencia cultural musical que va a reunir a DJs. Eh, ya me sí, bueno, es, es un poquito un, una suma no de plano artístico o sea, vamos a tener una exposición de arte uh -huh. vamos a tener allí en la zona de la pagoda eh, una zona de market luego tenemos toda la parte de gastronomía que vienen el resta un restaurante que abrió hace poquito que se llama las lolas que tienen bueno uh -huh. una cocina de autor fantástica vienen con coctelería también Luego tenemos talleres infantiles porque estamos enfocando esto también, ¿verdad? Al tema familias. Sí. Nos, eh. nos aparece, para todos los públicos. Claro eh. que sea para todos los públicos. Y, y bueno, luego claro, la fundación Sales evidentemente también va a tener su participación, tiene la parte bueno de la barra con la cerveza y tal cual y, eh. y, y lógicamente el espacio, claro, que es eh. una maravilla. Y eh, sí. bueno, eh, este evento circula en torno a música electrónica, ¿no? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Acercarla por fin. Muy... <laughs> La música, es música electrónica, pero con muchas variantes. Que va a haber funky, mezclado con electrónica, bossa nova, zid-jazz, house. Y sí, acercarla pues, a todos los públicos, mayores, pequeños, y que podamos vivir una jornada de, pues, de música y en un ambiente así familiar. Tú vas a ser uno de los DJs, ¿no? Sí, correcto. Ver, Juan, háblanos un poco del perfil de, que tenéis. Pues aquí, el mío concretamente. Comenzamos por el bueno, tuyo. El mío, a ver, yo soy el DJ de aquí, de la zona de Vigo, de toda la vida. Llevo veintipico años pinchando, tuve locales, estuve en proyectos musicales y yo estoy muy orientado al género fa, al género house y, y funky mezclado con house y, y bueno por ese estilo. Después viene Tropical Boy que es un chico que va a hacer un set con vinilos exclusivamente, que pincha así también muchos ritmos tropicales, de ahí el nombre. Y tenemos también a María Vilas, que es una chica que está empezando, que lleva poquito, poquito tiempo, entre comillas. Lleva uh -huh. nutriéndose de la música muchos años, pero se lanza a pinchar hace unos años. Y bueno, y lo hace muy bien, y contamos con ella. Y creo que entre los tres vamos a hacer un tándem muy. Guay. <laughs> eh, en los últimos años se ha igualado un poco esto del DJ a nivel mm, hombres y mujeres, no. Cada vez sí. son más las mujeres que sí. suben a cabina, digamos. Sí, sí. Cada vez hay más, cada vez hay más. Y nos gusta darle pues cabida a las chicas y en futuros eventos que esperemos que se programen, que ya lo tenemos todo medio maquinado, pues también que seguir contando con chicas y ¿Cómo es Vigo eh, en música electrónica? ¿Es una potencia o cómo está la cosa? Eso es una montaña rusa. Sí, sí. Tuvo sus momentos de gloria, que sí, yo los viví vi vi vi. por suerte y creo que Vigo también. Tablo de hace, yo que sé, 20 sé, veintimuchos años con Bademe, con que fue un referente mm. a nivel nacional, Hip Space, El Manco, aquí había sesiones de DJs internacionales casi todos los sí. fines de semana y de muchos géneros de la electrónica después... Pues. Sí, no sé por qué se fue todo al traste. Y siempre hubo algo de electrónica, gente luchadora que hacía cosillas, y ahora parece que está todo emergiendo de una manera, ya no es la, la electrónica culturalmente parece que hay una explosión emergente así de de cosas, porque de cosas de culturales. Las nuevas generaciones. Sí, las nuevas Finalmente, generaciones claro. están dando dando fuerte y bueno, y parece que está yendo otra vez todo para arriba. Bueno, y ya para acabar con la música eh... ¿Por qué es donde existe tanto eh, la gente a escuchar electrónica? Una buena pregunta, una buena pregunta. A pues ver, yo... yo puedo decir sí. algo, yo creo que, que tiene mucho que ver también por los, los espacios en los, que, en los que se enfoca la música electrónica, sí. ¿no? Por eso es un poco uh -huh. lo que vamos a hacer ahora. Claro, uh -huh. sí, porque aquí tú que hablas de música electrónica y ya se enfoca a lo mejor a festivales grandes con como muy cañeros la gente mm. con locales col, oscuros sí la gente está <laughs> colocada y tal, no tiene por qué ser así es un tipo de música más con todas sus variantes que la electrónica pues, pues es lo que, que es. vamos a hacer aquí hasta hay funky con electrónica, pero no deja de ser electrónica eh, bossa nova, zig jazz, todo remezclado y, sí. y el género house también, que es con una electrónica pues más suave más para todos los públicos entonces, es lo que queremos, es eso, acercar, pues, varios géneros, pero siendo música electrónica. Uh -huh. Y creemos que, que, bueno, que va a encajar y que hay mucha gente que le gusta y poca oferta. Hay poca oferta. Sí. De, de hecho, perdona, están casi todas las entradas ya a puntito de, de, de sold, uh -huh. sold out, sí. de venderse todo. Bueno, además de música electrónica, hablábamos que también hay arte, ¿no? Sí. sí. ¿De mano de quién viene? El arte viene de mano del artista David Lodeiro, que hasta hace muy poquito no me dijo exactamente qué es lo que iba a hacer, ¿no? porque esto es la, ¿no? el mundo artístico, el mundo en la cabeza de un artista. Es un poco así. Eh, me llamó el otro día y me dijo: "Vengo, ya lo tengo. Voy a hacer una intervención por todo el jardín. Bueno, por todo el jardín, no por parte del jardín. Eh, se llama Cores Inversas, eh, la exposición. Entonces, eh, él lo que ha hecho es tratar una serie de fotografías. Sí, ya se ha tratado de una manera determinada, hay que venir a verlo, claro. Uh -huh. Y mmm, en principio había pensado en una cosa así como más eh, al uso, ¿no? más eh, tradicional, y al final dijo, ostra, con todo este espacio, aquí se trata ¿no? de intervenir, el, el espacio va a quedar mucho más bonito, más, uh -huh. ¿no? como te vas a ir encontrando cosas. Uh -huh. Entonces va a estar muy bien. Y, y luego, aparte de, de David Lodeiro, está la parte del market, que ahí también hay artistas, uh -huh. claro. Artistas locales. Artistas locales, sí. Bueno, ¿y este festival nace con vocación de continuar o de algo puntual? Sí. De este, continuar. Eso es. En Sales, eh, a ver, nosotros somos Snack Galicia, ¿sí? Mm. Eh, con dos Aes. Esto es Snack en Sales. Entonces, nuestra idea es itinerar, ¿no? Que, mm. que esto vaya por diferentes sitios. Pero aquí la idea es que mm. haya cuatro ediciones. Ahora en verano, una vez al mes. Tenemos mm. la siguiente, ya tenemos la fecha, sería el 24 de julio. Van a ser, va a ser los miércoles, esta vez es jueves, pero vamos a continuar los miércoles. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el fin de uh -huh. semana ya hay oferta de bastantes cosas. Y por la semana, cuando uh -huh. lo comentamos, de hecho, dijeron: ostra pues qué bien, ¿no? Que uh -huh. un miércoles por la tarde tengamos una opción para, pues para disfrutar, ir con la familia o, o sin familia, o sea, ir directamente a disfrutar de algo, de algo así. Uh -huh. Entonces va a haber ahora en junio, julio, agosto y septiembre. Bueno, entonces si no podemos este jueves, tenemos oportunidad, ¿no? Sí sí. sí, sí, sí. Claro, sí. Es que de hecho es lo que te comentaba: las entradas están a puntito ya de. Sí, quedan ya nada. ¿Y qué afuero tendrá? 110 120 más o menos. Uh -huh. Sí. Muy bien, bueno, pues nada, estaremos atentos a ver cómo, cómo pasa este primer día. Claro. Vale. Sí, Muchas... pues nada, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. <laughs>